Muy buenas tardes, mi gente de la OVM Radio, la primera, tu radio y televisión. Recuerda que estamos aquí dirigiendo desde la Expolí 2021 con su tema Revive. Tengo el honor de compartir en este momento con un siervo de Dios, cantante, adorador y más que todo, siervo de Dios. ¿Cómo tú estás? Gracias por venir a Expolí. Quiero que le cuentes a la gente quién eres tú, de dónde vienes y qué te motiva a venir a la Expolí. Primeramente, muy agradecido con ustedes y con esta hermosa feria que nos da la oportunidad a soñadores y a contadores de historias como yo de simplemente colocarlas en una plataforma para que el nombre de Cristo sea exaltado. ¿Qué me trae en esta oportunidad por acá? Estoy compartiendo un proyecto que se llama Historias de un Soñador, en las cuales yo narro mi experiencia con Cristo. Siendo un músico profesional con mucha carrera y con mucho camino, me enamoro de Cristo, interviene en mi vida, me acompaña en un proceso y me dice, ahorita es el tiempo para que cuentes las historias con el lenguaje que mejor sabes hablar, la música. Vengo aquí compartiendo esas historias y muy agradecido contigo, con OVM Radio, por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias. ¿Cuál es la mejor historia, la historia que más conecta contigo de este nuevo proyecto? Mira, la historia bandera, si la puedo llamar así, es la protagonista principal de estas historias, se llama mi madre. Porque fíjate que yo empiezo a abrazar la música, mi familia empieza a aplaudir la música. Y qué dualidad, porque entre más borracho eres, entre más droga usas, entre más loco eres, más te lo celebran. Pero mi mamá me decía, tú no naciste para ir por allí. A pesar de que yo llegaba de los bares borracho y caía en una cama que era el piso porque mis instrumentos estaban al lado, había una mano de una mujer, mi mamá, que con aceite me pasaba las manos y decía, este hombre un día le va a servir a Dios. Y yo me burlaba de ella. Yo pensaba que le estaban lavando la cabeza en la iglesia. Nunca me imaginé que ella me quería entregar el regalo más grande que un ser humano me puede dar. Me dio la vida física, pero me dio la vida espiritual porque me insertó en el corazón de Cristo. Y como te lo decía antes, vivo para agradar a Cristo. El hecho de que yo esté contando mis historias es para que la gente sepa que el protagonista es Jesús y no yo. Qué hermoso, yo me identifico mucho contigo porque hay un adagio o una poesía que dice, ¿quién como una madre? ¿Quién como una madre que a veces con su dulce canto nos disipa el miedo y nos calma el dolor? En una palabra, ¿cómo tú definirías a esa mamá, a esa rodilla de esa mamá que te mantuvieron protegido para que tú fueras quien tú eres en este momento? Si tú ves el coro de la canción, dice, madre, incomprensible abnegación, la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es un misterio lo que Dios pone en un vientre de madre. Creo que solamente ella lo pueden sentir, ¿sabes? Entonces, ¿qué le puedo decir yo a mi mamá? La presencia de Dios en tu vida fue el aceite que nunca permitió que pararas de pelear, porque yo te puedo decir de verdad, no estaría vivo si no fuera por la intervención de Cristo en mi vida. Y tú sabes a lo que me refiero. Te entiendo perfectamente y me agrada mucho que tú lo reconozcas, porque a veces tomamos for granted, we take it for granted. That is right. La palabra en inglés, ¿no? Yo quiero que tú, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres llevarle a esas personas que andan por ahí dispersas como ovejas sin pastor, como dice la palabra de Dios? Mira, lo que pasa de estar disperso, por ejemplo, yo que me empecé a perder en las artes, ¿por qué me tenían que decir que tenía que mentir? ¿Por qué tenía que negar que tenía una esposa? ¿Por qué tenía que bajarme la edad? ¿Por qué? Porque tienes que entrar en un sistema que no es un sistema que Dios ha hecho para ti. Mi mayor invitación es, conoce a ese Cristo. Yo te lo suplico porque para mí fue un antes y un después. No tienes que pertenecer a un grupo o a un gremio que te tiene que decir que tienes que seguir tales direcciones. Mira, este mundo está diseñado para que conozcamos a Jesús y salgamos victoriosos, o sea, para que nos desviemos y ese sistema nos va a destruir. Tú que me ves, donde quiera que estés, si haces música, si te dedicas a cualquier tipo de arte, mi llamado es, la respuesta está en Cristo. Amén. Él es todo lo que necesitas. ¿Quién es Cristo para ti? Mira, para mí es mi amigo, mi salvador. Yo le digo a la gente, en este momento no tengo un management todavía terrenal, pero mi manager se llama Jesucristo, representante del Cielo Records, y él va conmigo. Así que
manager, amigo, padre, compañero, productor, el mejor músico del mundo, mi todo. Wow, tú me vuelas la cabeza porque realmente para mí no hay nada que le dé sentido a mi vida que no sea Cristo. Cristo, Cristo. Sí. Yo quiero que tú le digas a la gente que te está mirando por la OBM Radio un consejo de exhortación, una palabra, y que me digas también dónde podemos encontrar tus plataformas sociales, dónde podemos encontrar todo el material que tú tienes para que sepa quién eres tú. Claro que sí, mira, el primer sencillo se llama Madre y ya saben la historia detrás de esa canción. El segundo se llama Nada me faltará. ¿Qué te quiero decir? Es una adaptación al Salmo 23, una palabra que es eterna, que tú la escuchas hoy y tiene un poder enorme y lo va a tener mañana. Mi mensaje para ti es, nada te faltará, de la mano de Dios. Yo puedo testificar, muchas veces nos dicen, pero es que ustedes vienen con la palabra, mira, yo soy la palabra abierta a tu corazón, yo testifico, nada me faltó, nada me falta hoy y nada me faltará. Si tú le abres el corazón a Cristo, Él te quiere decir, olvídate de la pandemia, porque pensamos que la pandemia es el virus que está ahí acá, pero hay gente en pandemia espiritual, pandemia emocional, pandemia económica, y la respuesta no es una vacuna, es la sangre de Cristo. Amén. Oye, mi hermano, te damos gracias infinitamente porque tu mensaje es poderoso. Sigue adelante, te exhorto a que sigas siendo un hombre de fe, un hombre soñador, un hombre conquistador, porque vas a llegar muy lejos. Gracias por acompañarnos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Pueden seguirme en Pipe Marulanda YouTube, Pipe Marulanda Series en Instagram y Facebook. Y cada vez que digo sígueme, déjame decirte, no me sigas a mí. Permíteme contarte las historias del Cristo que vive en mí. Mi gente, gracias. Sigue pegada ahí a tu emisora, la OBM Radio, la primera. Seguimos aquí desde el Espolí 2021. Dios te bendiga. Bendiciones.